Hola y bienvenidos al primer especial de PowerAR, el primero espero de muchos. Lo vamos a dedicar al Nissan GT-R y le vamos a dedicar 3 episodios. ¿Por qué el GT-R? Pues porque es mi coche favorito, mi amor de los amores y no podía empezar con otro que no fuera ese. Así que a través del primer episodio, que es el de hoy, os voy a contar la historia del GT-R desde el principio de los tiempos hasta el modelo de hoy a través de los coches que hemos podido tocar y ver en España, aunque no os lo creáis, de todas las generaciones del GT-R, menos de las dos primeras, todo hay que decirlo. En el segundo episodio os contaré la historia del GT-R, cómo corría, cómo competía, qué ganaba, qué no ganaba, y entrevistaremos a Lucas Ordóñez a bordo de su Nissan 240Z. Y en la última parte del especial les vamos a dedicar un documental a las 24 horas de Spa. Así que si te apetece, ¡vamos a verlo! El embrión del GT-R viene de antes incluso que de Nissan. Realmente toda esta historia arranca con Prince. Prince no el cantante, Prince la marca de coches, que probablemente además igual ni os suena. Es una marca japonesa y es anterior a todas estas historias de Infiniti, Lexus, Acura, todos los intentos premium de las compañías japonesas de hacer una marca rival de BMW. La Prince Motor Company batallaba en los circuitos por los honores patrio mientras se enfrentaban con los competidores extranjeros. Prince tenía dos líneas de sedanes, los deportivos Gloria y Skyline. La solución para crear una berlina realmente rápida fue la más sencilla posible. Mezclar el motor del coche más grande, el Gloria, en el chasis más pequeño, que era el del Skyline, creando así en 1964 el S54-2000. Para poder meter con calzador este motor de 6 cilindros que tenía Gloria en el Skyline, lo que se hizo es alargar la batalla del coche en 200 milímetros, a base de cortar con soplete el chasis y volver a soldarlo una vez que habían colocado el engendro del motor. Este coche además se estrenaría con podio en su primera carrera, convirtiéndose en todo un mito. Pero no era lo suficientemente rápido o potente para ser un auténtico aplastaforáneos. Con la llegada del nuevo Skyline, delineada justo antes de que Nissan comprara Prince, ya se pensó en crear una versión con motor de 6 cilindros en línea de serie, y con Nissan metida ya en la ecuación, con más recursos y más dinero, se reapostó todo por la aspiración deportiva más seria y se acabó llegando a la nueva generación, la llamada C10. Así se empezó a pensar en montar el motor del Prince R380 bajo el capó del Skyline. El R380 había sido el primer prototipo de Prince, pero también el primer prototipo fabricado en Japón, y tenía un genial 6 cilindros Vierbol de 4 válvulas por cilindro que entregaba 200 caballos sacados de 2 litros de desplazamiento. Nissan convertía ese motor de carreras en uno de calle, denominándolo S20, tras algunas adaptaciones para fiabilizarlo y hacerlo más civilizado, entregando 160 caballos alimentado por 3 carburadores dobles que luego serían sustituidos por un sistema de inyección. Así nacía el PGC10, el primer GT-R con carrocería de 4 puertas y 160 caballos para 1.120 kilos en 1969. 2 años después, y con un historial deportivo lleno de victorias a sus espaldas, en 1971 se lanzaba la carrocería coupé con el código de chasis KPGC10. Tras vender casi 2.000 unidades entre sedanes y coupés y establecerse como el coco de los circuitos en Japón, donde lograba una marca de 49 victorias consecutivas, Nissan no dudaba en mantener viva la idea del GT-R en la siguiente generación del Skyline. En 1972 se lanzaba la nueva generación del GT-R sobre la base del nuevo Skyline. Con el código KPGC110, el nuevo GT-R tenía un diseño mucho más moderno, tipo coupé fastback, e integraba novedades como sus discos de freno trasero o un monocasco más rígido y ligero, con mejores geometrías de suspensión. Pero la crisis del petróleo le daba duro al proyecto, así que tras apenas 200 unidades producidas, Nissan cerraba la historia del GT-R hasta prácticamente 16 años después. Durante estos 16 años no podemos decir que el Skyline estuviera completamente muerto. A nivel berlina y a nivel coupé se seguía comercializando. Tanto la generación R30 con su RS Turbo como el R31 con el GTSR fueron versiones deportivas que tuvieron además su papel en competición en carreras como las 24 horas de Spa, el campeonato nipón de siluetas o el Grupo A en Australia. Pero Nissan no quiso usar su célebre nombre victorioso hasta crear un coche completamente a la altura del denominativo. En
En 1989 Nissan sacaba el GT-R R32, la segunda generación del GT-R. Lo hacía pensando sobre todo en correr en Grupo A. La idea era barrer a todos los europeos que habían ido a correr al campeonato de turismos nipón y hacerlo con una máquina de carreras. Lo que pasa es que también tenía como lugar una versión de calle, así que hizo esta bestia de aquí partiendo de la base del Skyline de calle, que no dejaba de ser una especie de serie 3 de BMW, pero a la japonesa. Debajo del capó de aluminio tenemos el corazón y la joya del GT-R, que es su motor de 6 cilindros. Es un 2,6 litros, lleva dos turbos en paralelo, que llevan la turbina cerámica, por cierto, y es de bloque de fundición y culata de aluminio. Declaraba 280 caballos oficialmente y cuenta la leyenda que si le quitábamos un pequeño restrictor que llevaba en el controlador de presión del turbo, ya se nos iba a 310 caballos. Aunque nos ha contado por aquí un amigo nuestro que parece ser que es todo un poco pufo porque era para controlar los picos de presión del turbocompresor. Debajo de las aletas, que también son de aluminio por cierto, originalmente el coche llevaba llantas de 16 pulgadas. Esto era así porque la FIA obligaba a los coches de esta cilindrada y de este peso a llevar llantas de 16, aunque rápidamente se desdijo de eso y empezaron a montar llantas de 18, como esta unidad que nos han prestado hoy para contaros, que al final también lleva llantas de 18 pulgadas y algunos cambios en los frenos. El tema de las llantas de 16 pulgadas además tenía un efecto negativo en el tema de la tracción. Naganori Ito, que era el ingeniero jefe de desarrollo del proyecto, se dio cuenta que con llanta de 16 era muy difícil transmitir el par al suelo, así que decidió convertir el coche, que era de tracción trasera de manera exclusiva, en un coche de tracción total. Inspirado por el Porsche 959, Naganori Ito lo que hizo fue convertir este coche, que era tracción trasera originalmente la plataforma, en un coche que tenía el 100% del par en el eje trasero, pero que cuando empezaba a perder motricidad llegaba a mandar hasta el 50% del par a las ruedas delanteras. Respecto al Skyline normal, el interior era ligeramente distinto. Tenía unos asientos que agarraban más y un cuadro de instrumentos donde se modificaba el indicador de presión del turbo por un indicador que nos marca cuánto par del motor está yendo a las ruedas delanteras. Y obviamente sí, tenía el volante a la derecha y si no te llamabas Luis Pérez Sala, conducir uno de estos en España en aquella época era prácticamente imposible. González, trabajo, soy mecánico, tengo un taller en Guadalajara y compré un GT-R por más que nada porque me encanta, una línea preciosa y llevo 11 años detrás de uno de ellos. El conseguir el coche fue un quebrado de cabeza. Fue a través de un chaval que vive en Mallorca, entonces quedábamos en Valencia, fuimos a por el coche, le vi nada más que un cachito de morro y me enamoré. Dije, súbelo al carro ya. Y luego en medio me engañaron. Y estoy durante 3 años sabiendo, bueno, no sabiendo si me quedo el coche o para bien para homologarlo o para el circuito o como para dejarlo en el taller. Ahora mismo el coche no está de stock, quiero empezar a hacerle cosas, le voy a quitar el twin turbo, le voy a meter single turbo y los turbos que hay ahora nuevos te quitan el lag y la verdad es que van muy bien, muy bien. El conducir con la mano a la derecha es al principio muy complicado. De hecho, al principio vas a cambiar con la mano derecha, miras al retrovisor de la mano derecha, hasta que ya te vas adecuando un poco a cambiar con la izquierda. Pero vamos, es fácil, te haces fácil. Lleva de preparaciones los frenos delanteros de 8 pistones, con discos con el núcleo de aluminio. Lleva llantas en 18, frenos traseros de Evo, con pistones de Brembo dorados. Lleva suspensión HKS, en dura, demasiado dura. Lleva la admisión Tomei, lleva soplado a 0,9 y poco más. No lo vendería nunca. Esto tiene que ser herencia para mis hijos. Disfrutadlo todo lo que pueda hasta que pueda y comprarme otro más nuevo, si acaso un 34. No me iría ni a 35 ni a 33 porque no me gustan. Me quedaría con el 34. En 1993, en el Salón de Tokio, Nissan presentó el prototipo de lo que iba a ser el R33. Lo que pasa es que las ventas del 32 iban tan bien que decidió retrasarlo un par de años y tomárselo con calma antes de ponerlo en comercialización. Transformó el coche y lo hizo más largo, un poquito más grande y un poquito más GT, porque ya no le hacía falta un coche tan orientado hacia los circuitos porque los Grupo A ya no se podían utilizar. Así que este coche tenía un poco más orientación a gran turismo que a circuitos, a carreras.
Debajo del capó teníamos el mismo RB26 de TT que venía ya del R32, solo que Nissan ya había retocado algunas cosillas que tenía pendientes, por ejemplo el sistema de lubricación, que en el R32 daba algún problemilla, y aquí se corregía. Aunque seguía declarando 280 caballos y las revistas seguían probando que tenía más de 300, lo que sí que modificaba de manera oficial era el par máximo, porque tenía 350 Nm en el R32 y aquí ya se iba a 370. Lo que se mantenía más o menos también muy parecido era el sistema de tracción integral. Este coche seguía manteniendo el reparto entre el eje delantero y el eje trasero mediante un diferencial central electrónico, y el diferencial trasero en las versiones V-Spec, como esta que tenemos aquí, llevaba un diferencial también inteligente que permitía controlar la guiñada entre la rueda exterior y la interior a la curva. El coche, como os he dicho antes, crecía 10 centímetros y los concentraba en la batalla, con la idea de mejorar el espacio interior. Por eso este es el GTR que más espacio tenía hasta el R35 y es el que más plazas traseras tiene. Este crecimiento del coche en todos los sentidos, en lo largo y también en lo ancho, le provocaba que tuviera sobrepeso. Pesaba 100 kilos más, a pesar de que se seguía utilizando aluminio. Pero el enfoque del coche, como os decía antes, cambiaba bastante. El problema es que los clientes, después de haber visto la transformación, no lo aceptaban con las mismas ganas. Así que de vender casi 40.000 unidades del R32, se pasaba a vender solo 11.000 del R33. Por dentro el R33 no cambiaba mucho respecto al R32 en diseño, sigue siendo un coche japonés y muy Nissan. Prácticamente diría que si te sientas aquí te sentirías como en un Primera o como en un Silvia. Eso sí que ha ganado respecto al R32 es en anchura, en largura, como os he dicho, es un coche más confortable, más amplio, pero sigue sin ser un Ferrari por dentro. No es pomposo ni ostentoso, es muy japo. Borja Barrera y soy ingeniero industrial. Actualmente trabajo como diseñador, diseñando equipos eléctricos. La verdad es que un GTR es como subir un escalón en lo que es en la historia de la automoción, y después de haber tenido muchos coches y una vez pruebas un GTR descubres que esto es algo que está por encima de todo lo demás. Pues la verdad es que comprar un Skyline es bastante complicado, y más aún encontrar una unidad buena. Yo en particular este le encontré en Gibraltar y llevaba más de un año persiguiendo al dueño para poder hacerme con esta unidad. Al final, pues bueno, cuando conduces por la izquierda siempre tiendes a seguir el centro de la carretera, y ahora tienes que tener la mente en el lado derecho. El hecho de ser un GTR en sí sigue siendo un coche usable, porque al final es un deportivo, pero tienes tus cuatro plazas, tienes un maletero amplio. Y al final no deja de ser un icono de la historia. El coche actualmente está prácticamente de serie, con ligeras modificaciones de escape y admisión. Y la verdad es que sí, que el planning es realizar unas pocas modificaciones para conseguir unos pocos caballos más sin romper la originalidad del coche. Podría llegar a cambiarlo siempre por la generación superior, un R34. En 1999 salió la que era la quinta generación del GTR,
Y fue la última vez que vimos el nombre de Skyline asociado al nombre GTR, con este R34. El R34 fue un intento por parte de Nissan de mejorar un poco las características que había tenido un poco defectuosas, según los propietarios, el R33, porque se habían quejado mucho de que era demasiado grande, de que era demasiado largo, y con el 34 lo que se hizo fue acortar la batalla y hacer un coche más compacto con un chasis más rígido. La idea también era recuperar un poco el tren de ventas, porque del R32 se habían vendido más de 40.000 unidades y del 33 solo se habían vendido 11.000. La verdad es que estéticamente era un coche que ganaba músculo y potencia respecto al 33. Debajo del capó era el mismo RB26 de TT que ya conocíamos del 32 y del 33, pero mejorado. Mejorado porque la electrónica era distinta, mejorado porque los pistones llevaban un tipo de lubricación distinta en la parte de la falda, llevaba turbos con rodamientos, cerámicos también. Y al final el motor seguía declarando 280 caballos de manera oficial, aunque en los test que hicieron las revistas de su momento daba 330, 340, pero donde más destacaba era en el par, porque ya se iba a 390 Nm de par. Así que realmente tenía más chicha que los coches anteriores, aunque pesara un poquito más, porque pesaba 6 kilos más que el 33, y la seguía repartiendo entre las ruedas delanteras y traseras por el mismo sistema de tracción integral ATESA inteligente, con un diferencial central que elegía cuánto par enviar a las ruedas traseras, cuánto par enviar a las ruedas delanteras, e incluso las versiones V-Spec como esta, llevaba un diferencial trasero también autoblocante electrónico para elegir a cuál de las dos ruedas enviar el par. Las llantas pasaban de 17 pulgadas que tenía el 33 a las 18 que lleva el 34. Eran forjadas de aluminio, aunque este coche todavía lleva unas mejores, unas Bulk Rise, que todavía son más ligeras de las que llevaba de serie. Todos los bajos van carenados para mejorar la carga aerodinámica y también lleva un difusor trasero para pegar más el coche al asfalto. Utiliza bastante fibra de carbono para ello y también lleva un alerón muy majo en el portón trasero, que al final lo que confería era que era el primer GTR que se pegaba al suelo cuanto más rápido ibas. En vez de compensar la sustentación, tenía más downforce, cuantos más kilómetros por hora alcanzabas. Luego, por último, os quería contar que el tren trasero llevaba el sistema Super ICAS, que lo que sirve es para meter dirección en el eje trasero. Estáis pensando que esto lo inventó Porsche hace 4 días y la realidad es que desde el R32 del GTR estos coches llevaban el tren trasero direccional. ¿Qué ocurría? Que como era un poco libre en sus decisiones, la mayor parte de los usuarios de los GTRs han acabado anulando el sistema metiendo una barra fija. Al final de este R34 se acabaron vendiendo 12.000 unidades. Fue realmente el GTR que lanzó el nombre Skyline GTR a la fama en todo el mundo, porque no dejaba de ser un coche que era fundamentalmente japonés, y con el lanzamiento de este modelo, sobre todo con la aparición en el videojuego Gran Turismo y con la desgraciada o aventajada aparición en Fast and the Furious, acabó haciendo que todo el mundo quisiera un GTR R34. Dejó de venderse, como os decía, en 2002 y tuvimos que esperar 3 años hasta que Carlos Ghosn, después de recuperar la compañía Nissan de prácticamente la quiebra, se decidió a lanzar el R35 como nuevo modelo, aunque ya perdería ahí el apellido Skyline. Por dentro es realmente donde más ganaba el R34 respecto a todos sus antecesores, y es que al final por fin Nissan decidió hacer un interior dedicado, así que sobre todo le colocó una pantalla multifunción en medio del salpicadero que le decía la presión del turbo, las fuerzas G, la temperatura del aceite, la presión del aceite, mil y un parámetros para divertirse como puede ser cualquier otro coche japonés. Además los asientos tenían unas aletas que agarraban más y aunque era un poquito más corto y perdía un poco de espacio en las plazas traseras, es un sitio más agradable para conducir y transfiere más deportividad, no como las versiones anteriores. Me llamo Daniel y soy socio de una empresa de importaciones y de una tienda online de frenos, de kit de frenos. Es el coche que desde pequeñito, de ver carrera del campeonato de turismo japonés, desde pequeño te gusta ese mundo, tal. Entonces siempre ha sido un poco el coche que he querido tener. En aquella época vivía entre Rusia y Japón, entonces era más o menos fácil encontrar unidades. Siempre es difícil encontrar una unidad que esté bien. Yo este lo compré realmente prácticamente nuevo, entonces hace que lo tengo 11 años. Allí es más fácil encontrarlos, aunque no hay muchas unidades a la venta, incluso en Japón, pero bueno, me fue más fácil, aquí es mucho más difícil. Jamás, jamás, jamás se ha roto nada, jamás. Quitando los peajes y los parkings, el resto te acostumbras, o sea, necesitas un par de semanas de adaptación, pero luego es totalmente natural, o sea, yo conduzco con coches a la, con volante izquierdo o derecha y es un cambio natural, ya no tienes que andar pensando ni habituarte. De motor tiene casi todo hecho, de chasis también, lo que es mejoras, casi todo lo que se le puede hacer está hecho. Lleva turbos HKS, lleva levas HKS, intercooler, lleva un intercooler enorme, lleva radiadores de aceite, centralitas, controlador de turbo, embrague de doble disco HKS. No cambiaría este por un 35. Son coches diferentes, son de otra época y dan sensaciones diferentes.
A finales del siglo XX la situación de Nissan era tremendamente mala. Entre 1999 y 2000 estaba en la quiebra y al final lo que tuvo que hacer es salir a la venta. Apareció Renault por allí y compró la compañía. Un acuerdo que se cerró en 2001 y es cuando llegó Carlos Ghosn a Nissan. Justo en esos tiempos, cuando se estaba vendiendo todavía el R34, estaba Nissan pensando en si hacía un nuevo GT-R o no lo hacía. Así que lo que acabó ocurriendo es que llegó Carlos Ghosn y se encontró con un prototipo que se estaba pensando para el Salón de Tokio de 2001, para finales de año, y todos los japoneses y todos los aficionados al coche tenían miedo de que Carlos Ghosn, que venía con la tijera para cortar los gastos, se cargara el coche. No sucedió, al final Carlos tenía muy claro que lo que necesitaba Nissan era un coche HAL, un coche donde demostrar todas sus capacidades de ingeniería, y lo que hizo fue darle el visto bueno y se acabó presentando el GT-R Proto de 2001. Lo que pasa es que de ese Proto a que se empezó a comercializar el coche pasó un montón de tiempo. Carlos Ghosn lo que le pidió a su equipo es que podía hacer lo que le diera la gana para crear el GT-R, pero tenía un objetivo claro, y es que el coche tenía que ser el mejor coche que pudiera fabricar Nissan y un rival digno del 911 Turbo. Así que el equipo de ingeniería lo que le dijo fue que le iba a costar por lo menos 4 años hacer ese coche. La otra clave que tenían sobre la mesa es que el coche tenía que ser rentable, y es que Nissan hasta ese momento había sido, como muchos otros fabricantes, rentable con unos modelos, pero no rentable con otros. Y un coche como estos, con tanto dinero y tanta inversión, pues es complicado ganarle dinero. Así que los ingenieros también lo tenían complicado por ahí. Para poder hacer el coche que funcionara, al final lo que hicieron fue optimizar gastos, y para eso partieron de la base de lo que se había desarrollado para el 350Z, con motor delantero central y tracción trasera, y empezar a cambiar todo, porque al final la plataforma de este coche prácticamente no se parece en nada, pero había que empezar por algún sitio. A partir de la plataforma FM, que era la que utilizaba el 350Z y los modelos de Skyline que tenía en ese momento Nissan, lo que hizo fue crear la nueva plataforma PM. La diferencia entre la PM y la FM estaba prácticamente basada en el uso de distintos materiales, porque donde el 350Z utilizaba acero, la nueva plataforma PM del GT-R lo que pasaba a utilizar era aluminio. Además, las tolerancias, el tipo de soldadura, era todo mucho más estudiado para que el monocasco resultara mucho más rígido. Pero a pesar de utilizar paneles externos de carrocería en aluminio y torretas de suspensión también en aluminio, el coche no dejaba de alcanzar una cota de 1.800 kilos, nada menos. Montaron un motor V6 derivado también del 350Z, lo alargaron a 3,8 litros, le montaron 2 turbocompresores, cada uno de estos motores se fabrica a mano, y montaron una caja de cambios de doble embrague, esta vez en el eje trasero, es trasaxle. Aun siendo trasaxle, es un coche de tracción integral, así que tiene un eje que va hacia atrás enviando el par hacia las ruedas traseras y otro eje que reenvía el par hacia las ruedas delanteras cuando hace falta. Fue el primer coche con una caja de esta tipología con tracción integral y conservaba, como los GT-Rs anteriores, el sistema TESA de tracción integral, así que podía mandar el 100% del par en las ruedas traseras en condiciones normales, hasta el 50% se podía reenviar al eje delantero si hacía falta, y se podía repartir entre la rueda externa e interna las curvas del tren trasero si hacía falta. Toda esta tecnología estaba para 2005 lista y se presentó en un prototipo que ya era prácticamente idéntico a la versión de producción, pero aún así, como ponerlo en producción no era tan sencillo, lo que necesitó Nissan fueron 2 años más, y hasta 2007 el coche no empezó a fabricarse, y en España no aterrizó hasta el año 2008. El R35 salió con 480 caballos al mercado y 588 Nm de par. Era lo que decían las cifras oficiales, pero luego cuando alguien ponía un coche de estos en el banco de rodillos siempre encontraba que tenía más potencia. Toda esa potencia iba a través de unas llantas de 20 pulgadas en ambos ejes, que montaban neumáticos específicamente diseñados tanto por Dunlop como por Bridgestone, que además se les tenía que haber rayado toda la parte que entra en contacto con la llanta para no girar sobre la propia llanta y no salirse cuando estás tomando curvas rápido, acelerando o frenando. Y es que este aparato era casi capaz de hacer los 3 segundos en el 0 a 100. Luego, a medida que fueron pasando las generaciones, porque este coche siempre fue el R35, pero siempre fue mejorado prácticamente cada año, cada vez era más rápido y estaba más cerca de romper esos 3 segundos en el 0 a 100. El equipo de frenos montaba unos discos de 380 mm, tanto en el eje delantero como en el trasero, y llevaba unas pinzas enormes rígidas de aluminio para parar el coche. Toda la aerodinámica del coche es también una pasada en sí misma, porque es un coche que solo tiene de coeficiente CX 0,27, que es lo más bajo de la categoría, pero con gran diferencia, porque al final un 911 está en 0,28, 0,29. Esto está logrado gracias a carenar todos los bajos, trabajar en el difusor trasero, trabajar en el alerón, trabajar en las aletas, y aún así no deja de tener una estética muy peculiar, porque al final no es un coche esculpido por la aerodinámica, sino creado como un diseño japonés.
Una de las cosas buenas del GTR es que al final es un coche que lo mires por donde lo mires, es un coche japo. Es un coche que recuerda a los robots de los cómics manga y es una de las cosas que al final, por ejemplo, a mí es lo que más me atrae. Por dentro también había un cambio radical y es que al final el coche ni por fuera se parecía a los anteriores GTR, pero es que por dentro todavía menos. Este es un coche de lujo, no es como las generaciones anteriores que eran muy Nissan, y aquí al final tenemos materiales nobles, tenemos fibra de carbono, tenemos cuero, todo el tacto de todos los materiales nos habla de un coche de 100.000 euros, que es lo que ya tocaba. Y el protagonista principal al final era la pantalla multifunción táctil que tenía el salpicadero aquí en medio para contarnos las fuerzas G, la presión del turbo, un poco como el R34, pero aquí diseñada por los creadores de la saga Gran Turismo de PlayStation. Mi nombre es Martín Ciano y me compré un Nissan GTR porque siempre ha sido un coche que me ha gustado mucho y tuve oportunidad de poder comprarlo y lo hice. Estuve barajando varias opciones y al final la calidad-precio del Nissan GTR fue lo que me convenció. De momento para mí es un coche fiable, no sé si a algún otro usuario le habrá dado algún problema. A mí no. Depende un poco del uso que le des al vehículo. Si es un uso diario, pienso que sí se puede ir un poco, el precio que se puede ser un poco elevado el mantenimiento. Pero si es un coche de fin de semana y ocasional, pues no se hace muy caro. Lo que más me gusta del GTR es la línea que tiene. Me parece muy agresiva. Sin duda le cambiaría los discos, los pondría carbocerámicos, ya que he tenido algún problema con la frenada. Creo que sí me compraría otro, puede ser que comprase otro. El R35 ya lleva ya al final 10 años en el mercado, una cosa que es una barbaridad para cualquier coche normal, pero no deja de ser un coche deportivo, extraño, un coche halo en el que Nissan ha invertido un montón de recursos y lo más importante es que ha seguido evolucionándolo. Cada año, durante los últimos 10 años, prácticamente ha ido evolucionándolo y mejorándolo, llegando desde los 480 caballos hasta los 570. ¿Qué vendrá ahora? Pues hombre, yo creo que todavía le van a quedar un par de evoluciones más intermedias antes de que llegue el nuevo gran modelo, que es un modelo que además nos ha enseñado Nissan con el concepto 2020 que mostró en el juego Gran Turismo, y no sabemos muy bien si eso será un fiel reflejo de lo que veremos en la calle o no. Mientras tanto, nos tocará disfrutar del GTR de ahora. ¿Y ahora qué toca a nivel de PowerAR? Pues ahora toca que os esperéis al próximo martes, porque os vamos a traer el episodio de la historia deportiva del GTR y la entrevista a Lucas Ordóñez, y luego las 24 horas de Spa. Que sé que es muy larga la espera y esas cosas, pero seguro que habéis disfrutado de este vídeo de más de 20 minutos. Así que solo me queda deciros que le deis al me gusta si os ha gustado, me lo contéis en los comentarios y por favor os suscribáis si no lo habéis hecho ya. ¡Cuidaros!